Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta última sesión de los miércoles del exportador. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema estrategias de internacionalización de las pymes. Antes de ceder el pase a Lisbeth, voy a dar algunas indicaciones previas, ¿no? En principio, comentarles que estas presentaciones están siendo grabadas y los PPT van a ser enviados a su correo electrónico. En cuanto a los videos, estarán subidos próximamente en nuestro portal de YouTube para que ustedes puedan volver a revisar nuevamente la exposición. ¿De acuerdo? Invitarlos también a que puedan interactuar a través del chat y puedan colocar también las preguntas que puedan tener referente al tema para que éstas puedan ser absueltas al finalizar la presentación. Por último, comentarles también no olvidar completar la encuesta de satisfacción en caso han formado parte de los dos últimos temas, de los dos temas anteriores, perdón. En esta oportunidad pueden completar la encuesta de satisfacción, ¿sí? Para poder recibir el feedback por parte de ustedes. Y asimismo para poder enviarles las presentaciones correspondientes al tema del día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, cedo el pase a Lisbeth Pumazunco, quien forma parte de ADEX, para que pueda desarrollar el tema esta tarde. Hola, Lisbeth, te cedo el pase para que puedas. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Bueno, sí, a nombre de la Asociación de Exportadores de ADEX, de verdad agradecer a PROMPERÚ por la invitación al seminario del miércoles de exportador. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de internacionalización de las pymes. Así que vamos a ir avanzando, igual a través del chat que tenemos, van a poder ustedes hacer algunas consultas y poder ir aportando de acuerdo a los temas que vamos a ir viendo. Entonces, para partir de ver y formular lo que serían las estrategias, cómo ir fortaleciendo también desde capacidades, de ir ordenándonos desde el tamaño, desde el sector en donde se encuentran, hay que ver un poco el tema de las cifras que son importantes. Entonces, vamos a ver un poco la estructura empresarial exportadora de que se tiene, la información actualizada, la información, por supuesto, definitiva dentro de lo que son las exportaciones. Entonces, vamos viendo que dentro del panorama, si bien es cierto, a lo que estamos ahorita visualizando en el gráfico, dentro de las exportaciones para noviembre, pues se ha visto un crecimiento, ¿no? Netamente de manera mensual, que esto ha venido, digamos, a raíz de lo que son los envíos tanto de la parte de minería como también de la parte de industrial, ¿no? Vemos que ha sido un 14,6% por envíos mineros y en tema de la agroindustria un 32%. En conjunto, si estamos hablando del periodo de enero a noviembre del año pasado, las exportaciones crecieron en 1,1%. Igual dentro de esta evaluación, pues alcanzó dentro de un registro histórico. Igual la información que nada se les va a pasar la presentación, ustedes también van a poder visualizar y detallar mayor información en esos reportes que nosotros hacemos desde el área del CIEN, el Centro de Investigación de Negocios Globales, de manera mensual para que puedan profundizar y ver mayor detalle. Seguimos un poco viendo la parte del panorama del número de productos en relación a los números de mercados también y sobre todo el número de las empresas exportadoras en esa acumulación de enero a noviembre. Entonces, es importante porque de esa manera el poder nosotros generar o realizar estrategias, necesitamos saber la situación actual, ¿no? Ya dentro de ustedes, dentro del rubro, dentro de los productos, para poder nosotros tomar decisiones. No es imposible nosotros tomar decisiones si es que no tenemos información, ¿no? Porque si no, ¿a dónde nos deriva, ¿no? ¿Cómo yo armo una estrategia si no tengo una situación actual, si no estoy investigando, si no estoy viendo el panorama y sobre todo también lo que dentro de sus empresas tienen para ofrecer y hasta cuánto pueden ofrecer, porque eso nos va a permitir en poder medir el alcance también dentro de los objetivos y las estrategias que se quieren impulsar dentro de la empresa. Y creo que hoy en día que estamos ya se nos fue el primer mes, ¿no? Todo lo que estaríamos haciendo ustedes, por supuesto, de sus empresas para poder tener un mejor año y se pueda ver ese incremento en los volúmenes de venta. Acá tenemos también en lo que es solamente el número de empresas exportadoras en conjunto, como podemos ver, el número en comparación también al mismo mes del año pasado, del año 2022, una comparación 2023-2022,
Vamos viendo que ha habido un crecimiento del 12.7 respecto al mismo mes, es decir, noviembre de 2022. Podemos observar también que de enero a noviembre del 2023, la cantidad de empresas exportadoras fueron 8.170, que evidenció un aumento de 3% frente al periodo similar en el 2022, ¿no? Nosotros acá podemos visualizar un poco también el compartido con el año 2021, el 2022, y lo que está en la línea en rojo, pues estamos hablando del 2023, es decir, el año pasado. Como pueden ver, dentro de los precios relativos que se han considerado por el tamaño y tipo de empresa, ¿no? Vemos que la variación de números de microempresas fue un tema de 1.1%. En la parte de las medianas empresas, su crecimiento fue 1.2%. Y finalmente, las medianas 0.2%, perdón, y lo que serían las grandes 0.4%. Acá, ya por el tamaño y número de empresas, en relación también sabemos, así como las empresas tenemos salientes, como también ingresadas, forma parte de poder que responda, mejor dicho, a lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, al poder tener una buena estrategia, ¿no? Una buena estrategia que tiene que estar comprometida toda la empresa y basada también a la capacidad que tiene la empresa en la línea, en el sector, en lo que quiere también llegar y puede llegar, ¿no? Entonces es imposible poder aplicar estrategias de cosas que de repente, o comprometer los volúmenes y quizás dentro de la oferta exportable no vamos a llegar, por diferentes razones, factores, pues que a veces son no controlables directamente por la empresa, ¿no? Entonces hay que ir viendo también un poco de ello, que es lo que vamos a estar hablando a continuación. Ahora sí vamos a entrar en la parte de poder internacionalizar, cómo la empresa se llega a internacionalizar dentro de todo para poder hablar directamente de las actividades, las acciones, o qué es lo que se va a hacer. Nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como podemos ver en la pantalla, hablar de poder internacionalizar es una estrategia comercial, por supuesto, por el cual, como dice, opta un buen número de empresas, ¿no? Dentro de la planificación, dentro de lo que va a realizar o lo que quiere llegar a alcanzar con la empresa, ¿no? Sin embargo, como pueden ver, existen diferentes formas de asumirlo. Y esto va a depender mucho de la estructura de la empresa, de cómo se va a organizar la empresa. Pero sí es importante que todas las empresas, indiferentes del tamaño, diferente al sector, o donde se encuentre, pueda tener marcado y estipulado y planificado cuál sería su estrategia de poder internacionalizar. Si bien es cierto, la empresa debe tener, por supuesto, el poder querer internacionalizar y saber en qué condiciones se encuentra para poder asumir estos retos de poder internacionalizar. Como si bien se dice, ¿no? Es elegir una u otra, no obedece a un capricho o algo que desde la gerencia, directivos, algo que estén haciendo, sino que la decisión y la orientación, que eso también va a ser muy importante, es decir, la estrategia de internacionalización no es porque yo lo soñé o porque yo lo vi, le funcionó muy bien a la otra empresa, pero no es igual, no somos iguales, ¿no? Tengo que basarlo y tomar la decisión en base a un estudio, en base a analizar, el poder levantar información, ¿no? Es que va a ser esta etapa previa que es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder armar mi estrategia internacional? ¿Cómo estoy hoy? ¿No? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces, todo eso nos permite delimitar el alcance y sobre ello poder hacer y proponer una buena estrategia. Como se menciona, ¿no? Las posibilidades reales que tiene la marca, de acuerdo al modelo del mercado que también la empresa está trabajando, la cantidad de competidores, el tema de medir el impacto de los precios, ¿no? Las formas, digamos, fiscales en el sentido de poder ver si estoy trabajando con marca propia, también registrarlo y otros asuntos que van a poder estar involucrándose en el momento de poder hablar o pensar en realizar una estrategia de internacionalización. A continuación, vamos a poder iniciar, por supuesto, en saber qué es internacionalizar o por qué voy a internacionalizar un producto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando tocamos este tema? Como ustedes pueden ver,
Internacionalizar un producto incide en la necesidad de que una empresa de comercialización de dicho producto o de varios, ¿no?, está apuntando a un mercado o otros países extranjeros, o a un bloque de repente comercial, o esté armando un corredor a donde quiera apuntar, ¿no? Con las estrategias de internacionalización, la empresa van a tratar de conseguir y, por supuesto, destacar sus ventajas competitivas a través de una amplitud de su presencia en los mercados internacionales, en los que fueron los clientes, en los cuales puedan fortalecer la llegada, digamos, el nivel que tengan de conversación, de acuerdos con sus clientes actuales y sobre todo sobre ellos evidenciados en tener sus utilidades y las ventas. Y cada empresa, por supuesto, imagínate, todos ustedes ya lo tienen proyectadas para este año, ¿no? Cuando hablamos de iniciar, ¿no?, a una empresa, de involucrarnos a poder internacionalizar, pues debemos tener en cuenta que va a pasar de todo, ¿no? Desde empresas que, si bien es cierto, no lo han tenido, no estaba planificado y que empiezan a recibir pedidos, pero no están interesadas, ¿no? O les recomienda, mire, está faltando o necesito, acá te presento a un cliente y los van a involucrar, ¿no? Que sería un comportamiento oportunista, como ustedes pueden visualizar, ¿no? O aquella empresa que está buscando información y poder evaluar las posibilidades de querer y poder exportar. Pero empieza a exportar por países psicológicamente cercanos, ¿no? Donde hay digamos, puedan tener un poquito mayor de control, es decir, a países de Latam, a nivel regional, ¿no? Cercas. También va a pasar que a través de que el volumen de exportaciones crezca, puedan poder evaluar algunas posibilidades de ingresar a nuevos mercados y que les surja atractivo el poder seguir explorando y armar una estrategia de ingreso al mercado, ¿no? También, como ustedes pueden ver, la empresa se propone financiar un compromiso a largo plazo en el mercado, es decir, empresas que por el momento todavía no lo tienen priorizado el poder internacionalizarse, sino lo manejan a un largo plazo. ¿Cuáles serían los beneficios de poder internacionalizarse desde la parte de las empresas? Número uno es la ampliación del tamaño, ¿no? Es decir, que va a permitir que las empresas crezcan y sean más competitivas por mayor puntos o detalles que puedo estar yo evaluando dentro de los mercados por parte de lo que puedo yo ir identificando como oportunidades y tener, digamos, mayores puntos de llegada a comercializar mis productos, ¿no? Por supuesto, un mayor negocio, ¿no?, que está muy amarrado a poder ampliar el tamaño del mercado, ¿no? Es poder ser más competitivos, también el poder aumentar desde la parte productiva y por ende, pues va a surgir el crecimiento del volumen por parte de las empresas, ¿no? La parte de mayor resistencia al tener el negocio diversificado en diversos mercados y no concentrados en uno solo, permite que también, si es que pasa algo en algún momento, pueda manejarlo y no se pueda medir la empresa, no pueda sentir, digamos, tanto el impacto, ¿no? Imagínense que se estén concentrados parte de lo que viene a ser a un 92% al país A y pase algún inconveniente. Se alzan de repente las barreras, un tema de precios y todo, entonces ya estamos comprometiendo mucho de nuestra oferta a un solo mercado, ¿no? Entonces, eso también es importante porque parte de los beneficios de poder internacionalizar va a traer el poder diversificar, ¿no? Las oportunidades de mercado van a facilitar, como ustedes pueden ver, la búsqueda de estos mercados emergentes, los nichos donde se pueda trabajar o explorar cuáles son las necesidades que a través de algunos mercados están solicitando y la adaptación de los que de repente están en la línea de la oferta que puedo yo incluirme ahí y poder tratar de llegar a estos nichos, pues va a ayudar muchísimo. Por supuesto, todo esto viene respaldado a través de un análisis, a través de hacer investigación de mercado, de hacer inteligencia comercial, de hacer inteligencia competitiva, ¿no? Como les había mencionado, es muy importante tener información para tomar decisiones. Ajustes de costes también
ya que se aprovechan las economías de escala en algún momento de poder localizar cadenas de valor y lugares más competitivos para poder justo ajustar estas capacidades, ¿no? Desde lo que sería materias primas, desde lo que sería también el capital humano, la parte de la tecnología, y entre otros, ¿no? Que se puedan estar viendo. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias de poder internacionalizarse? Uno podría ser basándonos simplemente en poder concentrarnos. ¿Qué significa esto? Es cuando las empresas pues centran sus actividades en un público, en un sector en concreto. Que podrían ser también a nivel de nicho, sí, ¿no? Es decir, todos sus volúmenes de ventas van a ser continuos y la concentración de la estrategia de poder internacionalizarse suele ser, digamos, o se suele utilizar, ¿no? Quizás en los primeros pasos dentro de esta exploración. Es decir, que se podrían trabajar de repente, si algunos están focalizados o están desarrollando quizás, no sé, algún producto solo para celíacos, ¿no? Entonces podría trabajar una estrategia de concentración, algunos productos que están determinados a un público muy objetivo, ¿no? Cuando estamos hablando ya de la parte de diversificación, pues pasa acá lo siguiente, ¿no? Dentro de esta diversificación en el plano de poder internacionalizar, pues se apuesta para poder vender un mayor número de mercados y de sectores. Incluso, por supuesto, si se supe de reducir alguna influencia en temas de las marcas o en cualquiera de las líneas que podría estar manejando la empresa, ¿no? Es decir, no hay una dependencia hacia cierto tipo de cliente, en realidad, sino se va a ir aprovechando la coyuntura favorable en relación al calendario de venta que tiene por naturaleza el producto, ¿no? Va a ir. Acá tenemos un cuadrito. ¿Por qué? Porque la diferenciación de las empresas exportadoras en el rubro que se encuentren no necesariamente es a través de una innovación, porque le puse de repente un sabor nuevo o porque estoy trabajando de un envase y le cambié el envase. Toda esta parte de diferenciarnos también surge a poder realizar una investigación, ¿no? ¿Cómo se encuentra el mercado? ¿Cuáles son las necesidades del cliente para poder yo focalizar? En realidad, a través de ello, ¿cuál sería mi diferenciación? ¿Cómo está el mercado, no? Entonces, una diferenciación puede basarse apuntando a lo que es el producto. Una diferenciación puede ser apuntando al servicio que se ofrece, ¿no? Una diferenciación se puede trabajar desde el personal que está teniendo la empresa exportadora. Puede basarse en la parte del canal, es decir, cómo llego. O también puede estar basándose en la imagen, es decir, la representatividad que tiene a nivel institucional. Entonces, cuando hablamos del producto, la diferenciación puede ser el tema de la forma, puede ser las características, mejorar de repente el tiempo de vida del producto, mejorar la experiencia, si estamos hablando de desarrollo de un producto de consumidor directo, ¿no? La información, el diseño, podemos estar hablando también la confianza que se puede estar depositando. Dentro de ello también la parte del desempeño y sobre todo también si estaríamos hablando en lo podríamos ver la parte del estilo del diseño. A ver, creo que se fue un ratito la conexión. Ahí sí logran escucharme. Sí, Lisbeth, sí te escuchamos ahora. Ok, gracias. Bien, entonces, como les mencionaba, en la parte de la diferenciación del producto va a variar, ¿no? Hablamos, si estaríamos hablando de textil, pues estaría orientado más al estilo, al diseño, ¿no? Que podría estar dándose también en la parte de artesanías, también podríamos ver el tema de la diferenciación. En la parte del servicio está focalizado directamente cómo yo trato, cómo puedo yo agilizar en tema de los pedidos, la forma de negociación que yo tengo con mis clientes, es decir, la facilidad para poder ordenar, lo que sería la entrega,
la forma de la entrega que yo podría estar dando. Estamos hablando ya de manufacturas, en temas de lo que podría ser, no sé, maquinaria, sí estaría hablando un poco de cómo poder instalar la maquinaria, ¿no? De repente a través de unos videos, ¿no? Que a través de un código QR puede estar ahí la forma de cómo utilizar esa maquinaria, cómo armar, estaríamos hablando de otros productos, como también el mantenimiento que se podría dar como soporte, ¿no? Sí, luego vamos a hablar, Patricia, en temas de la parte de los mecanismos promocionales, ¿sí? Para el tema de las ferias. Dentro del personal ya está apuntado más la diferenciación que se puede hacer, que es un tema del equipo, realmente el equipo comercial de la empresa, cómo va a trabajar, el seguimiento que le va a dar, la credibilidad, ¿no? Eso es muy importante. Si bien es cierto, a veces pues en la comercialización de frescos es complicado el exportar frescos, ¿no? Es importante también ir trabajando un poco de esa confianza, ¿no? El tema de los días, de poder dar las respuestas de manera rápida, el tener una buena comunicación es muy valorizado también por el otro lado en tema de los clientes, ¿no? La parte del canal va a depender, si una diferenciación por canal, pues directamente va a ser la cobertura, la experiencia, el desempeño que tengan en el momento de las exportaciones. Cuando hablamos de cobertura, en algún momento las medianas empresas podrían ver estratégicamente si hay la necesidad de repente que en tema de la exportación tengan un almacén y de ahí se pueda despachar para agilizar algunos pedidos, o cómo pueden trabajar de manera estratégica con un partner allá. Podemos estar hablando también de una representación, de contar con un gestor comercial, porque ya está a otro nivel y quiere un poco, digamos, ir manejando la marca de clientes, entre otras cosas. Cuando hablamos de la diferenciación, pues era un poco lo que Patricia mencionaba, ¿no? Acá pues incluye mucho el tema de la representatividad que tiene la empresa en el sector, en el rubro que se viene desempeñando. Acá también hay que tener mucho cuidado con el tema de la marca, aquellas empresas que estén comercializando con marca propia, por supuesto, ¿no? El poder trabajar también con responsabilidad social, si es que la empresa viene trabajando, teniendo actividades de responsabilidad social, es importante también mencionarlo, ¿no? Los acontecimientos que puedan realizar, la participación que tenga la empresa en estos eventos o esta participación también en la parte de ferias. Es importante nosotros mencionar que la visualización que debe tener una empresa en el sector es muy importante, ¿no? Es importante y a través de ello es lo que se puede estar hablando a través de la utilización de mecanismos de promociones, ¿no? Directamente, como estaríamos hablando de las ferias, como estaríamos hablando de misiones, realizar un viaje de prospección. Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos apuntar la estrategia y poder consolidar una propuesta de valor en cómo poder diferenciar. No pensamos que netamente todo lo tengo que cargar el producto, que tengo que trabajar ese certificado, y con muchas cosas pequeñas puedo estar, ¿no? Desde mejorar los tiempos de respuesta de los clientes, de mejorar la experiencia dentro del trato o la gestión que yo estoy realizando en el tema de mis exportaciones, etc. ¿Qué hacer para poder internacionalizar? Debemos tener en cuenta lo que les habíamos mencionado, ¿no? Vamos a poder levantar información cualitativa que podemos estar recibiendo en temas de encuentros, en el momento de participar en eventos, que vamos a aprovechar mucho el tema de networking, en temas de visitar ferias nacionales, internacionales, el estar, digamos, al tanto de cómo se mueve el sector, pues me va a ayudar también a fortalecer y ver un poco la estrategia que yo estoy por hacer o por lo que ya estoy en marcha, ¿no? Esa información cualitativa, netamente el mercado es muy valiosa. También información cuantitativa, evaluar comportamientos a nivel de competidores, a nivel de oportunidades de mercado, ¿no?
la validación de la información es muy importante y sobre todo el poder interpretar estos datos. ¿Por qué? Porque esta interpretación tanto de información cualitativa, cuantitativa, pues me va a ayudar a mí a tener en claro el panorama de cómo poder identificar las oportunidades de negocio. Y sobre esas oportunidades de negocio ya identificadas puedo realizar mi estrategia, porque ya sé a dónde quiero llegar. Si no es como que quiero hacer muchas cosas, pero no tengo delimitado el alcance, que es lo que a veces se nos escapa o que las empresas les cuesta definir, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo estratégico? ¿Cuál es tu objetivo principal para este año? Ah, no, para este año, de repente lo que yo quiero es identificar nuevos mercados para poder, ¿no?, realizar mi internalización. Entonces, todas mis acciones, todas mis actividades, parte del presupuesto que voy a asignar, va a basar y va a apuntar a lo que yo tengo como objetivo, ¿no?, para este año. ¿Qué hacer para poder internacionalizar? Pues, por supuesto, es importante la identificación de barreras. Una vez que yo haya tenido en cuenta o haya evaluado de repente algún mercado donde yo quiero internacionalizar, tengo que saber cuáles son los requisitos de acceso al mercado, cuento con esos requisitos, y para ellos debemos tener presente lo siguiente, ¿no? Yo tengo requisitos arancelarios, que simplemente es determinar los impuestos, que es lo que va al final el comprador en el momento de nacionalizar, lo va a pagar, ¿no? Verificar si es que a través de los acuerdos comerciales que yo tengo, que tiene el país, ¿no?, hay una preferencia, y si hay esa preferencia arancelaria, también es importante nosotros mapear qué se tiene que trabajar, ¿no?, qué tipo de certificado de origen. Debemos recordar nosotros que existen instituciones acreditadas para poder hacer el trámite de certificados de origen. Por ejemplo, ADEX tiene su área de certificaciones de origen, entonces podrían trabajarlo también como con otras instituciones, pero es importante saber, ¿no? Pero de repente ustedes digan, sí, dije, pero eso lo tiene que saber el importador. No, porque en el momento de la exportación tú vas a ayudar a tu importador a realizar el certificado de origen. Esos son los documentos que tú vas a enviar. Entonces es importante saber tiempos, costos, todo. Y aparte de esa identificación de barreras de acceso al mercado, tengo que revisar, ok, fuera de lo que ya identifiqué de que sí goza de una preferencia arancelaria, a través por el TLC, etcétera, tengo que saber cuáles son los documentos adicionales. Tengo que pedir permiso, quién es la autoridad competente, SENASA, IGENIN, IGESA, por naturaleza del producto, quién es la autoridad competente, hay algún certificado, hay algún permiso que tengo que solicitarlo, qué es lo que debo cumplir, ¿no? Y si estamos hablando de términos de alimentos, verificar muy bien los límites máximos de residuo, ¿no? Está dentro, realizar pruebas, ¿no? Porque es importante que también en el tema de las exportaciones, para llegar a cumplir una demanda, yo no trabajo con un proveedor, puedo trabajar con uno, con dos, ¿no? Y más si estoy viendo el tema orgánico, entonces como empresa exportadora tengo que validar que de verdad que mi proveedor 1, 2, 3, 4, 5, los que tenga, que estoy yo acopiando ese producto, cumpla con las características y con la ficha técnica que yo he llegado y he pactado con mi comprador, ¿no? Porque si no, estoy quedando mal. Entonces, pero eso es parte ya del exportador, ¿no? Tiene que revisar muy bien, hacer las muestras si es necesario, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que en un envío se queda detenido, pero el cliente, pierde también el tema de la reputación, ¿no? Muchas cosas. Entonces, sí es importante nosotros definir. Hemos hablado de barreras arancelarias. Hemos hablado en este punto de identificación de barreras no arancelarias, que es parte de los documentos, pero aparte también es importante nosotros conocer cómo se está moviendo en las barreras comerciales. Las barreras comerciales netamente van a estar basadas en lo que los clientes están solicitando de acuerdo al mercado, que pueden ser netamente los certificados, ¿no? Entonces también es importante nosotros tener esa información. El reconocimiento del producto es importante nosotros tener en claro, ¿no? Y acá va enfocarse mucho en la propuesta de valor del producto exportado, ¿no? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cuál va a ser su diferenciación? Que habíamos visto un poco, ¿no? Que es el segundo punto, el tercer punto, perdón, que es lo que están viendo en la diapositiva, ¿no? Parte del reconocimiento del producto también es importante destacar las acciones que hace PromPerú,
los impulsos de marca país, ¿no? Los sellos que tienen, entonces que también ayuda a un reconocimiento, ¿no? A nivel país, nos reconocen porque somos los primeros, primer proveedor de tal producto, segundo de tal producto, y en los pabellones que se participan, pues se fortalece también este punto, que ayuda muchísimo, no a una empresa, sino ayuda a todas las empresas, ¿no? Peruanas. En la diferenciación de la competencia es muy importante tangibilizar el valor diferenciado que tengo, ¿no? Con los competidores, como yo les decía, esta diferenciación la habíamos visto en la lámina anterior, que puede ser por producto, que puede ser por servicio, puede ser por imagen, puede ser por canal, puede ser por personal, ¿no? Entonces hay que generar la parte de la diferenciación, que en el momento de una captación, de una negociación, sea parte del speech en lo que ustedes puedan dar a notar. Y por supuesto, la elaboración de guías va a ayudar mucho, porque yo tengo que seguir evaluando el mercado, ¿no? Como les decía al inicio, yo no puedo tomar una decisión, no puedo aventurarme a tomar una estrategia si es que yo no tengo información. Entonces, sin información no se toma decisiones, y por ende no se puede realizar una estrategia, ¿no? Como se dice, no se puede internacionalizar una marca sin conocer el mercado nuevo, sin la ayuda de agentes externos y sin la capacidad de inversión para dar este paso tan importante. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, ¿no? de empresas pues, exitosas que se comprometen a realizar desde una inteligencia comercial? Hoy en día también se habla de inteligencia competitiva, ¿no? El tema de estudios de mercado sobre una base regular. Número uno, para poder identificar nuevos clientes, el poder aprender más de cerca de los clientes existentes, su comportamiento, sus necesidades, los cambios que han tenido, el poder tomar decisiones informadas en relación a los productos o servicios nuevos existentes, ¿no? El poder entender mejor a sus competidores, ¿no? No solamente es el poder yo monitorear a mis clientes, ¿no? Yo también tengo que estar evaluando a mis competidores, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿A qué ferias están yendo? ¿Qué actividades están participando? ¿Qué es lo que están realizando? Entonces es importante también nosotros tener en cuenta ello, porque por ahí va a ir adaptándose o va a ir mejorando la estrategia que hayamos definido. El poder probar nuevos mercados también va a ayudar muchísimo, ¿no? Identificar el rendimiento, precios y oportunidades de promoción que se pueda tener. Parte de lo que les había mencionado es la utilización y el manejo de herramientas de inteligencia comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque como les habíamos mencionado, sin información, sin datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, no puedo tomar decisión, no puedo saber el análisis correcto de manera situacional y cómo poder también proyectar, cómo poder ver un pronóstico, ¿no? Entonces las herramientas, capacidades que se tenga en que el equipo o parte del área de exportación maneja es muy importante. Acá tenemos diversos logos de herramientas de inteligencia comercial que se suelen utilizar, existen muchas más, pero creo que están las principales, que en el caso que ustedes no manejen puedan, por supuesto, aprender a utilizarlos o en su momento de ser necesarios, de acuerdo a la información que proporcione cada una de ellas, e invertir, ¿no? Invertir en la utilización. Por ejemplo, entre las herramientas de inteligencia comercial, por supuesto, vamos a hablar desde la SUNAT, hay mucha información libre como aduana que se puede proporcionar. Nosotros desde ADEX tenemos nuestra herramienta de inteligencia comercial ADEX Data Trail, que también les brinda información cuantitativa y cualitativa, es decir, les va a mantener al tanto de entre repositorios, publicaciones, estudios que se están realizando también desde la institución. Van a manejar también los reportes ágiles que puedan tener ustedes en temas de exportación e importación a nivel Perú, ¿no? Se cuenta también con las herramientas de inteligencia comercial del ITC, ¿no? En ella estamos hablando los que son de Trade Map, estamos hablando del Extra Potential Map, estamos hablando también para acceso a mercados del Market Access, de Sustainability, para ver también el tema de certificados. Entonces, para aquellas que todavía quizás no conocen las herramientas del ITC, puedan crear su cuenta, es totalmente gratuita. En YouTube pueden encontrar tutoriales, ¿no?
Otras herramientas, pues dependiendo si es un tema de permisos, pues habríamos que revisar el tema de SUNAT. Dependiendo si es que estoy evaluando el tema de producción, puedo entrar a lo que es la FODESTAT. Si estoy evaluando por ahí, creo que Patricia mencionaba el tema de ferias. Por si Patricia acá, auma.de, puedes tú ingresar. Es una de las plataformas, uno de los directorios de ferias multisectorial que existen. Esta es una plataforma alemana. También existe la plataforma N Ferias, Portal de Ferias. Dentro de la Statutrade también tenemos un directorio de ferias, ¿no? Entonces, te da un poco de apertura para que tú puedas calendarizar y ver, ¿no? Un poco de investigar dentro de las ferias a dónde podría invertir la empresa participando, ¿no? También otras herramientas de inteligencia comercial, por ejemplo, Euromonitor. Euromonitor Passport es una herramienta de inteligencia comercial de pago. Ellos realizan estudios, consumos per cápitas, por ejemplo, que en un ratito vamos a hablar también de la tendencia del consumidor global 2024 que publicó. Ahora les voy a mostrar, a hablar de las principales y también dejarles el enlace para que ustedes puedan leerlo más adelante y sacar mayor provecho. Manejan, digamos, este nivel de estudios. Mintel es otra plataforma que también la vamos a ver el día de hoy. Ella saca también sus tendencias, ¿no? Casi las tendencias que ha sacado Euromonitor con las tendencias que ha sacado Mintel se ajustan. Vamos a ver ahí la comparación también. Son esas plataformas que pueden estar trabajando. Tanto la de Euromonitor como la de Mintel, las tendencias están totalmente gratuitas. Sí, suelen totalmente gratuito. Tenemos también AMIS, es otra herramienta de inteligencia comercial. AMIS sí trabaja el tema de información de aduanas, entonces es de pago, ¿sí? A dos más o menos podemos estar hablando que podría estar saliendo un reporte si solamente es de una partida y con una o dos aduanas, podemos estar hablando que eso, el periodo que es máximo 3 años te puede estar costando $2.500. Igual pueden ustedes ingresar a la plataforma y cotizar dependiendo la urgencia también de la información de este manejo, ¿no? Se tiene Ecofase para poder hacer la evaluación del riesgo de empresas, ¿no? Si es que yo quiero evaluar una empresa o un proveedor o un cliente, ¿no? Que está en China, que está en Estados Unidos, si quiero saber un poco sobre su reporte, el reporte crediticio, confiable, no confiable, lo puedes solicitar desde Ecofase. Se tiene también la parte del Dun & Bradstreet. También tiene información de directorios de empresas, podrían también utilizarlo. Pangiva es otra plataforma de pago que brinda mayor información con mayores aduanas. Se puede, en algunos casos, en algunos países, determinar la ruta de quién le compra a quién, sus canales, si es empresa hija, empresa, tiene varias empresas, etc. Para lo que sería la CIA que está acá, más una herramienta de inteligencia comercial que les ayuda a brindar información de un mercado, ¿no? Datos demográficos, que datos, digamos, del país, ¿no? Para poder tener mayor información de cómo está compuesto. Por acá tenemos lo que CBI. El CBI nos va a ayudar dos perspectivas, tanto de mercados como requisitos de acceso. De mercados, porque ellos tienen sus informes y tener en cuenta que el CBI solo me va a brindar información de lo que es los países miembros de la Unión Europea. Entonces, toda esa información yo lo puedo ver. Trabaja desde alimentos, turismo, vestimenta, textil, ¿no? Y también tema de artesanías. Entonces pueden ustedes ingresar, ver las tendencias, los segmentos, los requisitos de acceso al mercado. Entonces, son algunas de las principales herramientas de inteligencia que deberían manejar desde su área o quien se encargue de la parte de exportaciones, levantar información, pues va a ayudar mucho y contribuir a la estrategia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las oportunidades comerciales que va a formar parte de lo que sería la estrategia poder internacionalizar. Como ustedes pueden ver, el mundo está cambiando y cada una de las tendencias masivas para el futuro, realmente lo que se viene para este año. Como les habíamos mencionado, Euromonitor ya lanzó
y ya está público en tres idiomas, las tendencias globales del consumo para el 2024. ¿Sí? En la presentación está el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Dentro de las hasta el 2023 estaba basado en 10 tendencias, habían focalizados en 10. De estas 10 para el 2024, pueden ver las siguientes, ¿no? Vamos a explicar uno a uno dentro de las principales y de ahí cómo los vamos a ir vinculando y cómo ustedes también con esta información puedan tener oportunidades de la oferta exportable que sus empresas ofrecen. La parte de la inteligencia artificial se mantiene, viene esta tendencia desde el 2022, se mantiene, las distracciones que cautivan, que vamos a ver, que trabajan más una experiencia del usuario. El lavado verde, que es toda la parte de responsabilidad, sostenibilidad, biocomercio, progresivamente polarizado, los hackers de valor y los paradigmas dentro del bienestar. Hablando de la inteligencia artificial, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la generación sobre poder vincularnos o que los modelos de negocio se van a utilizar estas herramientas para poder desarrollar o ser co-creadores con parte de los consumidores está influenciando muchísimo, ¿no? Y como pueden ver, dentro de las decisiones también impacta bastante, ya sea con las marcas que se están desarrollando. Por ejemplo, dicen que el 42% de los consumidores se sentiría cómodo con los asistentes de voz para proporcionar información personalizada sobre el producto o sugerencia de producto. Es una encuesta que ha realizado Euromonitor a nivel mundial. Igual, la muestra representativa es de 20.079 personas que han utilizado. Igual, cuando ustedes se descarguen, van a poder visualizar la metodología y cómo han llegado a esos resultados. El 17% de los consumidores se va a sentir más cómodo utilizando un bot para resolver preguntas complejas en tema de atención al servicio, al cliente directamente. El 53% de los profesionales dijo que su empresa plantea invertir en inteligencia artificial generativa durante los próximos 5 años. ¿Y por qué? Porque muchos de los procesos o muchas de las empresas, de acuerdo al rubro, okay, en el cual que se encuentran, quieren minimizar el número de horas hombres en proceso y sobre todo focalizarse más en seguimiento y sobre todo apertura a aprovechar nuevas oportunidades, a poder generar temas de estrategias. Entonces, están minimizando en muchos de los procesos de las empresas las horas hombres en responder a un cliente, en poder, digamos, trabajar mensajes dirigidos, el poder experiencia dentro del usuario en muchos de los procesos. Entonces, está basado en ello. Luego vamos a hablar sobre las distracciones que cautivan. Como pueden ver, los consumidores quieren dejar de pensar en lo que les estresa de manera diaria. Como dicen, ¿no? Necesitan un poco de alivio entre sus ansiedades y una oportunidad de romper mudado, ¿no? Debemos tener en cuenta que aún todavía hay rasgos de algunos hábitos dentro de lo que pasamos en tema del COVID. Como por ejemplo, menciona que el 55% de los consumidores dijeron que compraron en tiendas que crearon experiencias atractivas. Es decir, casi la mitad de los que han evaluado han sido cautivados por ese lado, ¿no? En lo que es el 29% de los consumidores se sentirán cómodos si las marcas rastrean sus emociones y personalizan la experiencia, ¿no? En su estado de ánimo. Es decir, que, y vemos que muchos, de repente que ustedes son usuarios o son clientes, se está dando, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, nos movemos para la parte de Netflix, hace un historial y nos recomienda el tema de. Entonces, para algunos servicios que por naturaleza como tal están enfocados a ellos, también es importante nosotros mejorar. Y esto va más a la parte de las empresas que están en el rubro que exportan servicios, como también algunas que en temas de manufacturas podrían tomar en cuenta, ¿no? La parte, digamos, de lo que los consumidores y que también lo va a repetir en su evaluación de tendencias, toda la parte del comercio va.
Los consumidores, como dicen, no pueden afrontar la crisis climática solos, que está evidenciado, y están tomando medidas para poder vivir de manera sostenible, ¿no? Es decir, pero también se preguntan qué están haciendo las empresas o qué están haciendo el gobierno. Entonces, están utilizando todos los recursos posibles para marcar una verdadera diferencia. Y esto tiene mucho que ver de la parte generacional como tal, ¿no? Dentro de los resultados de lo que ha evaluado Euromonitor dentro del mercado, nos dice que el 64% de los consumidores intentó tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones cotidianas en el 2023. Y dentro de las acciones cotidianas pueden ser cotidianas en temas desde sus hábitos, ¿no? Desde también la utilización de repente de minimizar el tema de contaminar, el poder también, digamos, utilizar medios de transporte amigables, consumir productos que los respalde empresas que están contribuyendo a la parte de sostenibilidad, entre otros. Entonces, justo ese punto es algo importante desde la parte de ustedes como empresas, ¿no? En las empresas que ustedes están haciendo dentro de su estrategia, ¿qué tan vinculado está esta tendencia a la parte de manera sostenible? ¿Cómo están aportando, ¿no? Porque puede ser que un tema de un cliente también te pregunte, puede ser un valor de diferenciación que tú le puedes, digamos, mejorar si es que ya lo están trabajando, y si no lo tienen, apuntar cómo podrían ser sostenibles, que están dentro del desarrollo o dentro de la oferta exportable que tiene la empresa. También es importante tener en cuenta que el 45% de los profesionales afirmó que su empresa prevé invertir en certificaciones para evitar todo lo que se le va a ver en los próximos 5 años. Entonces, a nivel empresarial, también hay un tema de un impulso, ¿no? En este caso. Los pragmáticos del bienestar, eso es una tendencia que ha avanzado bastante, en el cual los consumidores están optando un enfoque realista en materia del autocuidado. Antes no se veía mucho que los hombres también se están cuidando, o hay cosméticos, o hay cremas, o hay una línea dermatológica para género masculino, ¿no? Entonces también ha incrementado bastante que dentro de la parte cosmética el ingreso de insumos naturales, ¿no? En estos productos. Entonces, es una oportunidad, sí, también es una oportunidad para aquellos que están dentro de la industria, en la parte de cosméticos, principalmente, ¿no? En empresas que estén trabajando productos del cuidado personal, también es una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos menciona que el 85% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por productos de belleza con eficacia o beneficios comprobados. Es decir, que no solamente acompañado del beneficio, sino que se tangibilice, ¿no? Así sea en obtener beneficios ya sea instantáneos o de asumir grandes compromisos o progresivos el tema de los cambios, ¿no? Entonces es importante nosotros tener en cuenta estas tendencias que se están levantando, que es a nivel mundial, y cómo lo podemos ir aterrizando en la línea y, por supuesto, en lo que esté marcado al core del negocio de las empresas. Vamos a ver, y hablando un poco ya de alimentos como tal, el crecimiento del consumo de frutas proyectadas también por Euromonitor para el 2024. El pronóstico de ventas de frutas en millones de toneladas se estima que para el 2024 van a ser 597.1 millones de toneladas, con una previsión para el 2025 de 621.6 millones de toneladas y para el 2026 624.1 millones de toneladas. Eso quiere decir que en temas de alimentos de consumo, el consumo de frutas se mantiene, por supuesto, con una tendencia de crecimiento. Entonces también se van a mantener las oportunidades de lo que se viene, por supuesto, demandando a nivel internacional. Hablando del consumo de vegetales, Euromonitor nos menciona que para este año 2024 el pronóstico de ventas en todo lo que son vegetales en millones de toneladas se va a llegar a 764, para el 2025 787.4 y para el 2026 806.5. Igual una tendencia de crecimiento que se tiene en un panorama de mercado internacional, es decir, tanto de alimentos, lo que está basado, y que está vinculado también a la gran oferta exportable que tiene nuestro sector agroexportador, que se
focaliza en lo que son tanto frutas como vegetales, pues ahí tenemos una gran oportunidad. Hay que ver el tema de diferenciación, hay que fortalecer bien el tema de las estrategias, los mecanismos promocionales que se deben utilizar para poder fortalecer por ese lado, ¿no? Orgánicos, todavía no se ha llegado a actualizar la información como tal, se tiene la del registro 2021 en los mercados en relación a la TAM, que también son nichos atractivos que podríamos ir evaluando y profundizando según la oferta que manejen sus empresas, ¿no? Número uno, quien ha manejado el tema de las ventas y los productos orgánicos, tenemos a Brasil con 81 millones de dólares, luego tenemos a México con 63 millones. Luego tenemos a Chile, 24.5 millones. Bajamos a Argentina con 15.9 millones. Y nosotros, a nivel nacional, 400 mil dólares. Vamos a hablar un poco sobre las tendencias globales del consumidor 2024 de Mintel, que es otra agencia a nivel internacional que desarrolla y ha puesto a disponibilidad. Mintel ha sacado su reporte en español y en inglés. Hasta lo que vi, solamente lo tiene en esos dos idiomas. Suelen sacar en otros idiomas. Me imagino que como recién lo han lanzado, van a estar ahí colocando. Tanto para, me olvidé mencionarlos, para lo que es el reporte de las tendencias de Euromonitor como de Mintel, son gratuitas, pero hay que registrarnos. Nos va a llegar un enlace a nuestros correos y ahí lo vamos a descargar el PDF. ¿Sí? Globales de Mintel. Ellos se han basado en cinco, ¿ya? El ser humano, más que el dinero, renacimiento de las relaciones, nueva y verde realidad, que es muy parecido a lo que habíamos hablado con Euromonitor, la parte del comercio sostenible, el comercio verde, y las perspectivas positivas. Entonces, resumen de cada uno de los que trata, dentro de esas tendencias que Mintel la ha evaluado. Igual les dejo en el material abajo el enlace para que ustedes lo puedan descargar, registrarse, tener ya el estudio completo. En el número uno, cuando nos habla la parte del ser humano, nos dice que un mundo cada vez más está dominando por logaritmos, por necesidades, por habilidades humanas y emociones para sacar el mayor provecho en esa revolución tecnológica. Esta tendencia está vinculada mucho, si es que recordemos un poco a lo que es la inteligencia artificial también, que es lo que menciona Euromonitor. Más que dinero, acá se trata de lo siguiente, ¿no? Los consumidores definirán lo que les es más importante y lo que valorizan más ellos, por supuesto, ¿no? Y que afectando no solo lo quieran o lo necesitan, sino también se hagan una percepción sobre qué es lo que va a constituir para ellos un valor. Entonces, esta tendencia pone en práctica a que las empresas se fortalezcan en realizar una evaluación de identificaciones de oportunidades para poder, sobre todo, destacar, ¿no?, cuáles son las demandas que se están realizando, qué es lo que se están solicitando y definiendo el nivel del alcance que la empresa pueda tener, ¿no? En parte de lo que sería el renacimiento de las relaciones, como se menciona, los consumidores que encuentran confort a través de las pantallas sacrificando relaciones significativas en la vida real, y esto habla mucho de la conectividad a través de redes, de comunicación a través de redes sociales, ¿no? Buscarán también, por supuesto, el poder generar o tener actividades, ¿no?, en el bienestar de su salud física y mental. Entonces, hay también una apertura de identificación de necesidades donde podrían estar apuntando o dentro del servicio propuesta de valor que esté vinculados a ello, ¿no? Nueva y verde realidad, sostenibilidad día a día, pues no es suficiente. Los consumidores y las marcas se enfrentan a la realidad de la supervivencia dentro de un nuevo contexto climático y debe ser la prioridad. Entonces, esto se fortalece mucho lo que también habíamos hablado anteriormente, que está dentro del reporte de Euromonitor de las perspectivas positivas. Está hablando que las marcas y los consumidores trabajarán juntos de nuevas formas para lidiar con las incertidumbres. Es decir, que si bien es cierto, el trabajo, el desarrollo de la estrategia que generaría las empresas
siempre viendo un poco en orientación de poder identificar nuevas propuestas, dar una estabilidad también dentro de las proyecciones. Y eso está muy vinculado a lo que estaríamos hablando nosotros al inicio, sobre el poder determinar cuáles serían las estrategias de poder internacionalizarse. Apuntando a lo que habíamos hablado, los procesos de lo que nos va a llevar el poder internacionalizar y parte de la generación de las estrategias como tal, es importante siempre definir cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? ¿A dónde quiere llegar la empresa este 2024? ¿Cómo se ha visto? Si bien es cierto, eso se tenía que modificar con anterioridad, pero si todavía no lo han hecho, creo que es importante saber. Y a raíz de lo que se define como objetivo, poder ampliar y determinar qué es lo que yo podría realizar, ¿no? Y sobre todo el seguimiento, porque nada puede ser que de repente yo diga, sí, bueno, una parte de mi estrategia y dentro de los objetivos propuestos de la empresa es incrementar las ventas en un 12%, el poder hacer o identificar por lo menos dos o tres nuevos mercados, ¿no? Vengan acompañados de actividades profesionales, vengan acompañados, por supuesto, de un presupuesto que se debe estar manejando y teniendo en cuenta que el participar en mecanismos promocionales no es un gasto, sino es una inversión que la empresa debe decir, porque estando en una feria gano muchas cosas. En una feria puedo realizar inteligencia comercial, ¿no? Puedo prospectar mercados, puedo prospectar, por supuesto, a los clientes, puedo estar evaluando a mis competidores, voy a estar al tanto del día a día, de las tendencias que se están viendo, los desarrollos de productos. Entonces, una participación de tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Se debe trabajar, por supuesto, con una correcta planificación, con indicadores para hacer un seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado? Entonces, a veces suele pasar de que las ferias lo consideran un gasto y es todo lo contrario. Es una inversión que la empresa debe hacer si es que quiere diversificar mercados, si quiere seguir manteniendo la imagen dentro del sector de la empresa, si quiere incrementar ventas, porque si no, ¿cómo yo voy a vender si voy a mantener los mismos clientes que me llegan, ¿no? Que me llegan, por decirlo así, de manera orgánica, imposible. Entonces, es importante mantener eso, el poder de repente participar en misiones o simplemente viajes de prospección también. El realizar investigación, porque la parte promocional viene, digamos, como cierre de todo, ¿no? Como cierre ya poniendo en marcha mi estrategia. Previo a ello, yo tengo que investigar, tengo que evaluar, tengo que ser inteligente comercial, tengo que tener los reportes. Están analizando, sino como que un poco ir armando cuál va a ser mi planificación, cuáles son los mercados. Y sobre todo, el ser realista, ¿no? Si yo estoy manejando, tengo disponible solo, no sé, pues hablamos dos toneladas, sobre ello también, hacia qué mercado puedo ir en las condiciones que tenga la empresa, en los precios que maneja la empresa, porque si no es como que vamos a ir distorsionando y no vamos a trabajar correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a ir mencionándoles que también para luego un poco ir respondiendo las preguntas que están por el chat. Dentro de las recomendaciones, nosotros desde ADEX, desde el área del CIEN de ADEX, el Centro de Investigación de Negocios Globales, podemos mencionar, tenemos nuestra página web, que es la que les estoy dejando dentro de la presentación, porque el área de inteligencia comercial y estudios económicos realiza reportes de tendencias, reportes de exportación, reportes de empleo, reportes de oportunidades también, que les puede ayudar y esa información es totalmente gratuita. Entonces yo les invito a que puedan visitar la página, utilizarlas, los reportes que les va a ayudar, ¿no? Se van a estar informados, van a estar actualizados para también ese despertar de oportunidades, ¿no? Las oportunidades recuerden que no van a llegar si es que no las buscamos. Entonces, siento que mucha de la información que desde el CIEN se hacen les va a ayudar a ustedes. También es importante tener en cuenta que desde la Asociación de Exportadores tenemos lo que es ADEX Consulting, la unidad de consultoría, si podemos también apoyarlos, realizamos lo que son un diagnóstico que pues sea gratuito para ustedes, para poder ver, poder fortalecer las capacidades que ustedes tienen. Y también, pues, sobre todo, invitarles a la Expolimentaria, que es la Asociación de Exportadores, que se realiza en su edición número 16. Entonces puedan estar atentos también a las redes para que puedan ustedes estar viendo
este espacio, que les va a ayudar muchísimo también, ya sea como visitantes o también sobre todo como expositores, y tener en cuenta que muchísimo el poder ordenarse ustedes como empresas, el poder planificar correctamente, y es importante que durante el año al menos tienen que hacer una acción comercial, ¿no? Estar en una feria, visitar una feria, porque eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Así que, bueno, pasamos a la serie de preguntas. Voy a ir respondiendo las claro. que tengo en el chat, creo. Hola, Lisbeth. Sí, no hay problema. Sí hay algunas preguntas. Yo las voy a leer en todo caso y para que puedas dar respuesta. ¿Sí? Listo, gracias. Antes de ello, indicarle por favor a nuestros usuarios no olvidar completar la encuesta de satisfacción que se encuentra en la parte superior del chat, ¿sí? Para poder recibir ese feedback. Invitarlos por favor a que puedan realizar preguntas también referentes al tema y aprovechar este tiempo. Bien. La primera pregunta es por parte de Patricia. Ella nos menciona si las ferias que ustedes organizan tienen algún costo para los que recién inician. Sí, bueno, la Expoalimentaria, que es la feria que nosotros realizamos, sí tiene un costo. Si bien es cierto, tiene costos en temas de preventa. Y dependiendo de la parte de visitantes, pues pueden estar aprovechando, ¿no? Por ese lado, o en temas del stand. Dentro de la Expoalimentaria hay una zona que es pymes, en el cual los costos es más bajo, ¿no? Hay, se tiene que, se pueden, de repente al final la escriben a este correo, lo puede derivar con la persona encargada, porque si dentro de la Expoalimentaria se ha hecho esta zona que ayuda a impulsar a las pymes, ¿no? Las pymes que sabemos que tienen un presupuesto corto, pero que sin este evento importante puedan estar participando y tener esa experiencia y sobre todo fortalecer negocios. Bien. Gracias, Lisbeth. La siguiente pregunta por parte de Amanda nos menciona, ¿la única manera de conseguir nuevos clientes en el extranjero es mediante ferias o tiene alguna otra sugerencia? Bueno, no es la única. Realmente para encontrar nuevos clientes puede ser desde que tú compres una base de datos. Existen, por si Panjiva, pueden comprar base de datos, Amis, Pierce, pueden comprar base de datos, Cougars, pueden comprar base de datos, pero ¿qué pasa? Que es diferente, ¿no? Porque es como que tú, suco@desperu.rf.pe, me mandes y me vas a mandar un correo. Entonces, la respuesta, ¿no? No es tan alta a cautivarme tú a decir, oye, porque todos me van a querer vender y me pueden escribir 1000 correos. En cambio, el participar en una empresa es tú a tú, lo tengo ahí, ¿no? Voy a participar en una rueda de negocio, voy a hablar con el comprador. Me va a decir también su retroalimentación del producto o me va a hablar dentro del mercado. Entonces, es más rico el poder estar en una feria, ¿no? Como les digo, pueden ser como participantes porque también van a poder levantar mucha información y de momento que ya ustedes también, la empresa, esté preparada para poder ofertar, esté preparada para negociar, puedan participar como expositores. De acuerdo. Tenemos una consulta por parte de Fernando. Él nos menciona, aperturaré una oficina en el extranjero. ¿Debería construir y gestionar nuestras propias instalaciones para la producción en el extranjero? ¿O sería mejor limitarnos a subcontratar, supervisar o controlar? Va a depender, yo te recomendaría que hagas un estudio de mercado en el cual te mides impacto y el rendimiento, ¿no? De acuerdo a la inversión, si es que tengas la inversión, pues lo puedes manejar desde allá, o si no, ir viendo un poco el mercado desde acá. Bien. La siguiente consulta es por parte de Rosemary, nos menciona, ¿dónde se puede encontrar productos estrella peruanos que sean buenos prospectos de exportación? Eso se realiza a través de una identificación de oportunidades. ¿Sí? Dentro de los productos estrellas, nosotros, bueno, todavía no, porque como les mencionaba, todavía no tenemos el cierre de las cifras como tal, pero sí vamos a hacer un evento nosotros desde Ades Consulting para poder mostrar las oportunidades en lo que es
en audio. Entonces yo invitaría que estén atentos a las redes sociales de AVEX, que por ahí se puede sacar, pero también mencionarte que tú puedes también estar evaluando, sacando información desde la SUNAT para poder ir comparando un poco las tendencias con los envíos que ya se vienen haciendo, ¿no? Con un historial de 5 años. Bien. La siguiente pregunta por parte de Inés nos menciona, ¿qué le sugiere a una pyme que recién va a ingresar a exportar para ser más visible con potenciales clientes? Bien, Inés, yo recomendaría que si tú recién estás iniciando, puedas determinar cuál es tu oferta exportable. Si tú tangibilizas cuál es tu oferta exportable, tu capacidad instalada y los requisitos que puedas tener a un determinado mercado, puedas apuntar a ello. Es decir, hagas una evaluación de prospección de mercados y recién ahí puedas ver tú a qué tipo de cliente, cómo es el tipo de cliente que estás buscando. Porque si de repente con la capacidad que tú tienes, Inés, estás buscando un importador distribuidor, vas a iniciar de repente a través, vas a venderle a un exportador primero por la capacidad que tienes, o si estás buscando tú el tema de un comprador como tal, yo diría que es importante que también visitas ferias para que puedas seguir evaluando o armes el tema de tu prospección, ¿no? Esa es la ventana que te va a dar para poder ser visible el tema de los compradores. Bien, gracias Lisbeth. Hemos llegado al fin de la sección de preguntas y respuestas. Indicarles a los usuarios que en este caso las presentaciones que se han desarrollado a lo largo del día van a ser enviadas a sus correos electrónicos. Y respecto a la consulta de Claudia en cuanto a la grabación va a ser subida a nuestro portal de YouTube. Ahí ustedes van a poder repetir nuevamente esta sesión, ¿sí? Para que puedan tener mayor información y encontrar nuevos puntos claves que se han compartido en estas 3 sesiones del día de hoy. No sé si Lisbeth, ¿quieres dar algunas palabras de despedida para dar por finalizada esta sesión? Sí, bueno, agradecer y tengan en cuenta que para poder nosotros realizar o planificar, para ingresar a cualquier mercado, en cualquier tamaño, empresa, pues es simple basarnos y sobre todo tener información para tomar decisiones. ¿Cuál es el objetivo de la empresa fundamental que nos va a llevar hacia el éxito y a la planificación correcta, ¿no? Al mercado correcto. Bien, gracias Lisbeth. Muchas gracias por tu presentación del día de hoy. A todos nuestros participantes, invitarlos a participar de nuestra siguiente sesión del próximo miércoles, en las cuales se van a tocar otros temas también relacionados al tema de exportación. Así que los esperamos para que puedan inscribirse a partir del día de mañana. Va a poder estar realizada la programación en el portal de exportemos.pe. ¿Sí? Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.